El Senado aprobó la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. Este instrumento jurídico busca evitar la impunidad, garantizar la verdad, la no repetición y reparar a las víctimas del conflicto armado. Congreso aprobó creación de 16 circunscripciones especiales para la paz. Víctimas y líderes sociales tendrán curul en Cámara de Representantes. Senado estimula uso de vehículos eléctricos, habrá descuentos en impuestos y tendrán libre circulación. Algunos operadores de fotomultas se brincan la ley para sorprender a los infractores en las vías. Ley de insolvencia o de quiebra, una norma a la que muy pocos ciudadanos recurren para aliviar sus deudas. Trascendental decisión en el Congreso de la República. El Senado aprobó la ley reglamentaria más importante para consolidar el proceso de paz. Marcela, esta norma permite crear el sistema de justicia a la cual deben someterse todos los excombatientes de las FARC. Bueno, y es también un fundamento para que las víctimas sean reparadas adecuadamente. Vamos con más detalles. Ana María Sandoval. Fueron 4 semanas de intenso debate en la plenaria del Senado. Se estudió a profundidad los 164 artículos que le dan vida a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Esta ley se considera fundamental. Los congresistas aseguraron que el Senado cumplió su compromiso con la paz. Los acuerdos son para cumplirlos. El Estado tiene que cumplir los acuerdos que firmó con la insurgencia, como la insurgencia tendrá que cumplirlos a cabalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá autonomía administrativa, presupuestal y técnica y administrará justicia de manera transitoria de conductas cometidas antes del 1 de diciembre del 2016 con ocasión del conflicto. Creo que la Corte ayudó mucho con su fallo a mejorar elementos de la ley estatutaria, a corregir problemas que tenía la JEP. Con la reglamentación, a las víctimas les fueron reconocidas varias de sus peticiones. Van a tener posibilidad de intervenir en las sesiones de la Justicia Especial para la Paz, de las audiencias, van a poder interponer recursos y apelaciones a las sentencias que emita la Justicia Especial para la Paz, también van a recibir una protección adecuada para declarar, para testificar en la Justicia Especial para la Paz. El objetivo de la JED es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y contribuir a la reconciliación. Para que esta no sea una justicia revanchista ni basado en la venganza, sino una justicia para todos. Al final del debate, el Senado aprobó un artículo donde quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores no podrán acogerse a la JED. Y el Senado deliberó y aprobó la ley con algunos ajustes. El gobierno reconoció el trabajo parlamentario. En el Senado de la República se reivindicó con los colombianos. De esta manera, el presidente del Congreso le entregó un parte de tranquilidad al país y reafirmó el compromiso del Senado con la paz. Sí ayudó el fallo de la Corte Constitucional, que sin duda había pues algunas reservas sobre votar algunos artículos sin saber cuál era la dirección que iba a tomar la Corte. De manera que hoy el Congreso de la República, el Senado de la República demostró que sí quiere que continúe el proceso de paz, que la Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral precisamente de este proceso que atendió, y ni me faltaba, el fallo de la Corte Constitucional. El fallo de la Corte Constitucional aclaró el panorama del proyecto de ley estatutaria y le permitió a la plenaria votar los 164 artículos de la JEP. El gobierno expresó su complacencia y agradeció a los congresistas el haberle dado luz verde a la columna vertebral del proceso de paz. Ha valido la pena el esfuerzo y la espera. Tenemos ya una justicia que tiene solamente un debate por delante, plenaria de Cámara. Se han hecho adiciones, mejoras. Hay otras cosas que habrá que volver a revisar en Cámara. Pero en general yo creo que se ha dado un paso inmenso para la consolidación y la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Esta ley reglamentaria es fundamental para que los jefes de las FARC se sometan a la justicia. La iniciativa deberá ser aprobada antes del 30 de noviembre, cuando vence el plazo del Fast Track. Como siempre pasa con los proyectos importantes, quedan algunos puntos de discrepancia. Hay 3 temas que todavía producen discusión y serán revisados en Cámara de Representantes. Veamos cuáles son.
Esto puede estar muy... La participación en política de la FARC antes de pasar por la JEP, la inhabilidad o no de los magistrados de dicho organismo y el juzgamiento de civiles terceros son los artículos que generaron mayor debate en la ley estatutaria. Porque el Partido Conservador, la U y Cambio Radical insistieron casi hasta último minuto en meter tres micos que eran inaceptables. Revivir a los parapolíticos, inhabilitar a los magistrados ya elegidos en la JEP porque no les gustaron, inventándose inhabilidades nuevas, y tercero, restringir la participación en política de quienes se someten a la JEP aún más allá de lo que determinó la Corte Constitucional. Al final logramos que entraran en sensatez estos partidos, el conservador, la U y Cambio Radical, y que aceptaran acoger lo determinado en esas tres materias por el fallo de la Corte Constitucional, y eso permitió que la ley estatutaria pues saliera adelante. El ponente de la JEP desvirtuó que hayan micos en el proyecto y defendió el articulado de las proposiciones tal como lo aprobó la plenaria. No puede haber micos. Como es una ley estatutaria, tiene control previo. Quiere decir que de aquí del Congreso se va para la Corte. Si la Corte la aprueba, se va para la sanción presidencial. Entonces, asumir comportamientos inconstitucionales ahora es una verdadera bobería porque los van a atajar en la Corte Constitucional. Una vez surta el trámite en plenaria de la Cámara de Representantes, el articulado de la JEP volverá a la Corte Constitucional para su exequibilidad y de ahí a la sanción presidencial. El Senado aprobó el proyecto de ley que acata un mandato internacional sobre la doble instancia para juzgar a congresistas y altos funcionarios del Estado. Queda la instrucción y el juzgamiento en la propia Corte Suprema, aunque se desdobla las salas para que una instruya, otra juzgue y otra reciba la segunda instancia. El Senado también aprobó un sistema especial para que las víctimas de la violencia y líderes sociales tengan representación en la Cámara de Representantes. Serán 16 cupos. Los habitantes de 167 municipios de Colombia, ubicados en 16 zonas donde históricamente hubo más afectación por el conflicto armado, podrán ahora ampliar su representación en el Congreso de la República. Yo creo que es un logro muy importante para la democracia, para las personas que han sido víctimas del conflicto, para los que están en las zonas más apartadas del país y difícilmente acceden a postular su nombre a los espacios que hoy tiene el Congreso de la República como Senado y Cámara. El informe de conciliación del acto legislativo que viene en curso se aprobó con la mayoría que exige la Constitución y la Ley Quinta, que es calificada. Este es el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde hoy sesiona la Cámara de Representantes con 166 sillas. A partir del próximo 20 de julio del 2018 serán 182 representantes con las nuevas 16 curules para la paz. A estas 16 nuevas curules no podrán acceder candidatos de los partidos políticos tradicionales ni militantes de las FARC. Serán los líderes sociales de las zonas los que podrán ser elegidos para llegar al Congreso. Las víctimas, las mujeres, los campesinos, los afros, los indígenas, las organizaciones sociales en las zonas más lastimadas por el conflicto están excluidos, no pueden participar ni las FARC, ni los que fueron desmovilizados de las FARC, ni los paramilitares, ni los partidos políticos. Solamente las organizaciones sociales y de víctimas. Según lo aprobado en estas zonas transitorias, habitantes de municipios como San Vicente del Caguán, en el Caquetá, Bojayá en el Chocó y Saravena en Arauca, donde el conflicto armado se vivió con mayor intensidad, podrán escoger dos representantes a la Cámara. Tendría que ser tres papeletas, una para Senado y dos para Cámara, la una por circunscripción especial y la otra por circunscripción ordinaria. Así quedó y obviamente que se tendrá que hacer la pedagogía en sectores que están tan apartados y que cuya queja también es que no existen las suficientes inscripciones de sufragantes en esas zonas, especialmente porque son zonas apartadas. Estas 16 zonas transitorias para la paz tendrán una vigencia de 8 años, es decir, para las elecciones al Congreso del 2018 y del 2022. Otro proyecto que hace curso en el Senado en materia de paz es el relativo a la reforma rural integral. La adecuación de tierra forma parte del primer punto del acuerdo de paz. La adecuación de tierras es uno de los principales puntos de la reforma rural integral de los acuerdos de La Habana, que propone el fortalecimiento de la Ley de Desarrollo Rural y permite usar eficientemente el suelo, el agua y la adaptación y mitigación al cambio climático, definir áreas de desarrollo agropecuario,
orientar la formalización, acceso y regulación de la propiedad, promover la planificación, la producción y la asociatividad. Para ello, se creará el Banco de Tierras, a través del cual se asignarán a las familias campesinas las denominadas unidades de producción agrícola, cuya extensión en hectáreas aún está por definir. La adecuación de tierras son las dificultades que tiene el campesino para que su tierra sea más productiva, que exista competitividad, que tenga productividad. Y nosotros lo que queremos con este gran proyecto es precisamente el fortalecimiento de la Ley de Desarrollo Rural. Es decir, que el campo, que el campesino, que el pequeño empresario del campo tenga la posibilidad de tener unas inversiones importantes por parte del Estado y unos beneficios para poder, primero, asociarse. Y una vez asociados, poderle llegar a los pequeños distritos de riego. Por eso, la infraestructura, que tiene que ver con el mejoramiento del uso del suelo, el aprovechamiento del suelo, el aprovechamiento de aguas, es muy importante. Y parte esencial es el tema de distritos de riego, para que la producción agropecuaria en Colombia no solamente sea estacionaria, sino todo el tiempo. La reforma rural integral presenta una oportunidad para el país, ya que según el gobierno, a través de ella, pretende reducir la pobreza en la zona rural hasta en un 50% durante los próximos 15 años, generar una mayor inversión en el campo y legalizar la tierra, entre otras acciones. Bueno, y pasando a otros temas que también son noticia, mientras muchos alcaldes estimulan el uso de la bicicleta, también hay proyectos para estimular el uso de los carros eléctricos. Lo que se quiere con esta iniciativa es proteger el medio ambiente, incentivando el uso de vehículos que no contaminen. Inicialmente, los beneficios serán económicos con alivios tributarios a la hora de comprar carro o moto que funcione con energía eléctrica. Los impuestos van a ser solamente el 1% del valor comercial del vehículo. El segundo es la que la tecnomecánica tiene que tener alrededor del 50% de descuento. Lo mismo que el registro vehicular, también el 50%. Van a tener parqueaderos especiales para ellos. Este proyecto de ley es novedoso y único en Latinoamérica como medida de protección al medio ambiente. En la iniciativa también se plantea que estos vehículos amigables con el medio ambiente no tendría pico y placa. Eso haría que nosotros, en primer lugar, nuestro país cumpliéramos con los acuerdos internacionales que ha firmado Colombia, el caso de los acuerdos de Kioto y luego los acuerdos de París, de ir disminuyendo las emisiones de gases. A mí me parece que esta es una oportunidad muy importante y ojalá que el gobierno no se vaya a atravesar para empezar una tarea que nos compete a todos los colombianos de disminuir la emisión de gases. El proyecto ya fue radicado e inicia el trámite en la Comisión Sexta de Senado. Y a propósito de automotores y movilidad, senadores denuncian que algunos operadores de fotomultas se saltan la ley para sorprender a infractores en las vías. Hace dos meses, el Senado de la República aprobó la ley que reglamenta las fotomultas en el país. Y irregularidades como estas se siguen presentando en las carreteras de Colombia. La autopista Medellín-Bogotá, ninguna señalización, carro de fotomultas. Mira cómo la tienen de guardadita. Por eso, desde el Senado hacen un llamado para que las autoridades civiles y de policía cumplan la ley. Los operadores, la misma policía, infortunadamente, y las administraciones municipales han mostrado una especie de contubernio para hacerle trampa a los conductores, para tratar no de prevenir, sino de causarle daño a la gente que en un momento determinado utiliza alguna de las vías donde hay esas famosas cámaras. Según la nueva ley, se le debe indicar al conductor que a 500 metros se va a encontrar con una zona de detección de fotomulta, situación que no ocurre en el país. No abren la puerta. Señor, buenas tardes. Hay una queja generalizada en muchísimas ciudades de Colombia sobre estos abusos que se están cometiendo, y le pediremos a través de la Comisión Sexta al Gobierno Nacional que sancione a las entidades o a las organizaciones o empresas que están cometiendo un grave abuso de esta situación. La Superintendencia de Puertos y Transporte tiene facultades para que aquellas fotomultas que no cumplan con las condiciones previstas en la ley puedan ser retiradas. La próxima semana saldrá del Ministerio de Transporte la reglamentación de esta norma aprobada por el Senado de la República.
No para de llover en varias regiones del país. Hay alerta de desbordamiento de ríos y deslizamiento de tierra en más de 400 municipios. El Senado tiene muchas preocupaciones sobre riesgos y calamidades que se puedan presentar. Jorge Pulido está en el IDEAM. Jorge. Marcela, Yair, cordial saludo. Es intensa la temporada de lluvias que se ha presentado en el último mes en Colombia. Por eso, a esta hora nos acompaña en el noticiero del Senado el jefe de pronósticos y alertas del IDEAN, el Instituto de Estudios Ambientales, doctor Cristian Euskatiga. Bienvenido al noticiero del Senado. ¿Qué panorama tenemos en este momento en el país, en los departamentos y municipios? Bueno, con un cordial saludo, básicamente señalar que desde el final del mes de octubre se viene presentando una condición de lluvia en buena parte del país. Esto ha dado lugar a que se incremente la saturación de los suelos en buena parte de los departamentos andinos, región Caribe y región Pacífica, y en ese orden de ideas actualmente se presentan alertas hidrológicas en cerca de 25 departamentos del país. Asimismo, se presenta una amenaza por deslizamientos importantes, ya son alrededor de 430 municipios con algún nivel de alerta por este tipo de fenómeno. Doctor Euskatiga, gracias. Pues precisamente, Marcela y Yair, este es el panorama que se presenta en este momento en el país. Este es el mapa que vemos de riesgos, de lo que nos afirma el doctor Euskatiga, y son cerca de 25 departamentos y más de 400 municipios que están en este momento de alerta roja o alerta amarilla. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República? Veamos en el siguiente informe. Tres proyectos de ley cursan en el Congreso para apoyar en la mitigación del riesgo sobre las cabeceras municipales con probabilidad de inundaciones por el desbordamiento de ríos y quebradas. El llamado a concertar el uso del suelo, la defensa de las abejas, principales polinizadores, y el castigo con cárcel a quienes contaminen los afluentes con residuos líquidos y sólidos son, entre otras, las acciones legislativas. Hay un proyecto en el cual se exige que para cualquier actividad de tipo minero o de hidrocarburos se haga primero una conciliación con los habitantes del municipio y de la región sobre la utilización del suelo. La intensidad de las lluvias, que se extenderá hasta mediados de diciembre en Colombia, obliga a las autoridades departamentales y municipales a intensificar los planes de contingencia y el permanente monitoreo sobre los ríos Atrato, Cauca, Baudó, Fundación y Aracataca, con algo riesgo de desbordamiento, los cuales pueden afectar a poblaciones en la región Caribe, en el eje cafetero, Cundinamarca y la zona suroccidental del país. A nivel internacional está abierto el debate sobre riesgos para la salud por consumo de bebidas azucaradas. Hay propuestas para que esta discusión se reabra en el Senado. Senadores de la Comisión Séptima del Senado coinciden en que el debate de poner un impuesto a las bebidas azucaradas hay que reabrirlo en el país. Colocar restricciones al consumo de bebidas azucaradas es lo que debe adelantar una sociedad cuando se conocen los impactos negativos que a la vida y a la salud genera el excesivo consumo de bebidas azucaradas. En Colombia no ha sido posible, han habido lobistas profesionales que orientan o mal orientan a un grupo de congresistas para impedir los impuestos a las bebidas azucaradas. Para los legisladores es necesario que los colombianos se concienticen de la importancia en la salud de consumir bebidas azucaradas y rechazaron el hecho de, cómo lo cuenta el New York Times, de que un grupo de líderes que luchan contra el consumo de bebidas azucaradas hayan sido intimidados por su trabajo. Toda injerencia de manera negativa que se tenga en aquellas leyes que busquen el beneficio de toda una comunidad, por supuesto que son reprochables, censurables y condenables. En la actualidad existen dos proyectos que reglamentan la información nutricional de alimentos como medida para contrarrestar las enfermedades por excesos de nutrientes como el azúcar, sal y grasas. Bueno, Yair, aquí en el noticiero del Senado siempre tenemos notas de interés para la comunidad. Mire, hace varios años el Congreso aprobó la ley de quiebra o de insolvencia económica para que ciudadanos agobiados por las deudas, que nos imaginamos son muchos, puedan buscar una solución a sus problemas. Y es que son pocos los contribuyentes que se acogen a esos beneficios y es quizá por la falta de información. Por eso, a continuación, en el siguiente informe les recordamos cuál es la ley. Se calcula que en Colombia existen 3 millones de colombianos con deudas en mora y otros 11 millones reportados en las centrales de riesgo. Y se preveía que 50 mil de ellas sanearan sus finanzas cada año con la puesta en marcha de la Ley de Insolvencia Económica para Personas Naturales. Pero esto no ocurrió.
¿Sabía usted que existe una ley que si entra en quiebra puede llegar a acuerdos de pago y evitar el acoso de empresas de cobranzas y ser embargado? No. La ley de insolvencia económica es una herramienta a la que usted tiene derecho para sanear sus finanzas personales. Según el Ministerio de Justicia, en enero de 2016 a abril de 2017, solo 705 ciudadanos han acudido a la ley de insolvencia, bien ante los centros de conciliación autorizados o ante las notarías, que son los organismos que la norma define. Por eso, tenga presente si usted se encuentra agobiado por las deudas. La ley les da esa posibilidad que se declare insolvente, lo que sea, y haga un concurso de acreedores. Reitero, son aquellos de los que, cuales sus proveedores tienen dificultades para su pago. ¿Qué hay que hacer? Invitar a la gente que lo haga urgentemente. Obvio, tiene que ser para comerciantes, por lo tanto, a través de la Cámara de Comercio lo pueden hacer. Pues que es como bueno, porque llega el momento que hay gente que no puede ni pagar, que no tiene trabajo. Sería bueno que le colaboraran en ese sentido. Porque va en favor del más necesitado, el que no tiene cómo pagar. Desde la aprobación de la ley, solo cerca de 1,000 personas han acudido a los centros de conciliación y se han beneficiado de esta norma que alivia la angustia de los deudores colombianos. Para aprovechar, pues. Reiterado llamado hacen senadores para tratar de salvar la empresa Friogan en proceso de liquidación. Dicen que esa controvertida entidad adscrita a Fedegan tiene posibilidades de impulsar la industria ganadera. Un llamado urgente hicieron los senadores de la Comisión Tercera del Senado al gobierno nacional para que volque sus ojos al sector ganadero del país y le dé vida a Friogan, empresa frigorífica que se encuentra en liquidación, pero que aseguran se puede salvar. El llamado al gobierno nacional y al liquidador es escuchar de manera razonable los argumentos y fundamentos no solo de los congresistas, sino también de los ganaderos en el país. Según datos entregados por el senador Fernando Araújo, Friogan es una empresa viable que en su última operación produjo utilidades de más de 1.800 millones de pesos. La empresa tiene unos márgenes de beneficio que son invidiables por cualquier otra compañía. Es una empresa que este año va a dar utilidades, que está generando caja, que tiene todas las condiciones para convertirse en una empresa modelo en sacrificio de ganado. La senadora Led Casado pidió además al gobierno invertir en tecnificación y darle una mano al sector ganadero que genera 800.000 empleos directos que hoy corren riesgo. Por ejemplo, el tema de la asistencia técnica, que solamente esta herramienta está llegando a un 12% del sector de ganadero. Al final del debate fue radicada la petición al gobierno nacional para que el ministro de Agricultura y el agente liquidador aprueben el acuerdo de reorganización de la empresa Friogan, que aseguran es patrimonio de los ganaderos. Marcela, y esta es una dulce noticia para todos los colombianos, y es que hay apoyo desde el Senado para más de 360.000 familias que viven del cultivo de caña panelera. Se buscan incentivos para estimular la siembra. Incentivos económicos a la agroindustria panelera que contribuyan a la asociatividad y a la renovación de cultivos son parte de los puntos que planteó el senador Ernesto Macías en el proyecto de ley. Son unos incentivos para mejorar el área, para aumentar las siembras, para investigación en cuanto a semillas y mejorar la calidad de las semillas, de los cultivos, como también propiciamos que haya la asociatividad de los productores de panela en el sentido de que se unan para la industrialización del producto, es decir, para los trapiches, para las centrales de mieles, para que tengan un beneficio muy importante del Estado. Colombia es catalogada como potencia mundial en producción panelera, una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en el país, lo que contrasta con las bajas tasas de introducción de tecnología para su producción. El otorgamiento de incentivos permite un crecimiento sustentable a este subsector, lo que genera un margen de rentabilidad a 360.000 familias que se dedican al cultivo y procesamiento de la caña panelera para hacer de ella un producto de exportación. A propósito del sector agrícola, algunos senadores insisten en señalar que sin vías veredales los campesinos nunca podrán vender bien sus productos. Y en relación con los cultivos de coca, plantean una controvertida solución al gobierno.
El llamado del Senado al Gobierno Nacional para cumplir el punto 4 de la agenda de negociaciones de paz sobre solución a las drogas ilícitas es imperativo. Congresistas afirman que el programa de sustitución de cultivos ilegales no está dando los resultados y que es necesario intensificar programas sociales para quienes se dedican a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola. Si no construimos carreteras que unan las zonas rurales, veredales, apartadas, donde ha habido conflicto armado interno, con las capitales para hacer viable el transporte, la comercialización de los productos de los campesinos, pues cualquier esfuerzo en desarrollo alternativo va a resultar vano. Congresistas de la Comisión de Paz afirmaron que la comunidad no cree en la erradicación voluntaria porque el gobierno no está llegando a las poblaciones con obras de infraestructura, programas de educación y atención en salud. Algunos afirman que el Estado debe comprar la hoja de coca a los campesinos y así solucionar el tráfico ilegal. Hay que crear un periodo transitorio en el que los campesinos, que son cientos de miles en Colombia, pudieran venderle al Estado a un precio, por supuesto, razonable y estrictamente regulado ese proceso, la hoja de coca. El gobierno podría tomar decisiones sobre cómo emplear esa compra, por ejemplo, para la industria farmacéutica. El gobierno nacional radicó un proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado para quienes cultivan menos de 3,8 hectáreas de manera ilícita, las sustituyan y vean en la siembra legal una real alternativa de sustento. La Comisión Primera del Senado aprobó la reforma política que había presentado el gobierno al Congreso. Entre los puntos más importantes que empezarán a regir a partir del 2022 está la lista abierta para elección a Cámara de Representantes. También se reglamentó el denominado transfugismo, o sea, que si un candidato quisiera postularse a nombre de otro partido, deberá renunciar a su colectividad un año antes de la fecha de inscripción. La discusión pasará a plenaria del Senado. Reconocimiento a la mujer colombiana en el Senado de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que el corazón de la mujer es el gran incentivo para la reconciliación. Pues con esta nota los invitamos a seguir nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Nos vemos. El Senado celebró el Día Cívico de la Mujer Colombiana como homenaje a las mujeres valientes y con coraje del país que promueven los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las mujeres. Demasiado importante para nosotras las mujeres, sobre todo para la mujer luchadora, la mujer emprendedora, la mujer que cada día lucha por una mejor Colombia. Durante el evento realizado en el pasillo principal del edificio nuevo del Congreso, fue conferida la orden La Mujer y la Democracia, Policarpa Salavarrieta, a la alcaldesa Claudia Inés Cabrera, por sus aportes a la paz y en especial al trabajo realizado por las mujeres campesinas de su municipio, Policarpa Nariño. Recibir este reconocimiento en nombre de las miles y miles de mujeres que trabajamos en Colombia en pro de la paz, en beneficio de nuestras comunidades, pensando siempre en el bien general. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, resaltó el liderazgo de la mujer colombiana y aseguró que es la hora de la reconciliación y la paz con las mujeres. Ustedes, queridas mujeres, tienen una gran ventaja sobre los hombres. Ustedes se edifican dentro de nuestras familias y por eso son capaces de consolidar con sabiduría, prudencia y estrategia lo que queremos, lo que realmente es oportuno y edificante para la dignidad humana.